Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Díaz y te voy a platicar acerca de dos maneras de hacerte el Botox capilar. Ya te había comentado en un video anterior del Botox que yo me hice, pero bueno, ese Botox fue digamos que light. ¿Por qué? Porque llevaba nada más lo que era la mascarilla y lo que era la ampolleta y bueno, la manera de aplicárnosla era con calor y bueno, ya te podrás meter en mis videos y vas a buscar el Botox número uno. Pero hoy te voy a enseñar otras dos maneras de cómo lo estamos haciendo el Botox. Bueno, aquí, por lo menos aquí, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trabajando con el Botox. Y créeme que algo que sí te súper recomiendo es que te lo hagas tú o que se lo hagas tú a una persona. Yo te lo recomiendo que te lo hagas tú para que tú sientas. Una cosa es ver las fotos y sí, a la hora que tú ves las fotos dices, oye, pues sí que se ve muchísima diferencia. Pero no tienes idea a la hora que te sientes el cabello, a la hora que lo tocas y que ves la belleza de cabello, cómo queda, me refiero a la textura, a cómo se siente el cabello. Ahí es donde todas nuestras clientas quedan enamoradas porque pues obviamente son productos 100% naturales y lo único que te van a hacer es nutrirte tu cabello y dejártelo bonito y dejártelo sedoso, pero dejártelo sedoso natural, no con químicos y con nada que nos lastime el cabello. Hay productos en la estética donde te hacen productos de queratina o de chocolate, el famoso chocolate que te hacían también, y te recomendaban que te lo hicieras cada 3-4 meses porque como eran químicos también te podía resecar el cabello y no te lo puedes hacer tan seguido. Aquí con nuestros productos de Say Tú lo puedes hacer cada semana, cada 15 días, cada mes, como tú quieras, y lo único que vas a tener es un cabello sano, un cabello nutrido y un cabello fuerte, que eso es lo que queremos también, y sobre todo brilloso, que luego a veces pasa que nos ponemos algún shampoo o algún producto y pues sí, te puede quedar muy bonito el cabello, pero no te queda un brillo natural. Tienen que usar algún tipo de aceite, que hay muchísimos en el mercado, que venden muchísimos aceites en el mercado para ponértelo en el cabello para que se vea brilloso. Y créeme que no hay como que se te vea brilloso, natural, que no tengas que andarte poniendo nada. Yo en lo personal salgo de la regadera, se me seca y tengo este brillo porque así está mi cabello nutrido y así está mi cabello bien cuidado. Y bueno, te vuelvo a reiterar, es importante que lo hagas, porque vas a ver la diferencia. En las fotos se ve totalmente, pero a la hora que te lo hagas, créeme que te vas a enamorar de Say Tú. Bueno, empezamos con el Botox número uno, que en este caso va a ser el shampoo herbal. Te vas a aplicar el shampoo herbal, te vas a lavar el cabello. Acuérdense que es importante de raíz a puntas, porque bueno, lo que necesitamos lavar muy bien es la raíz, porque el cabello no está sucio, lo que está sucio es el cuero cabelludo. Y de ahí te vas a retirar muy bien lo que es el exceso de agua. Si lo puedes hacer con una toalla, en movimientos así, acuérdense que no hay que tallarse el cabello mojado, porque lo tenemos muy débil y lo podemos lastimar. Entonces, a la hora que nos enjuaguemos lo que es el shampoo, vamos a retirar el exceso de agua y nos vamos a aplicar nuestra mascarilla capilar de raíz a puntas. Lo vamos a poner muy bien en todo lo que es el largo y después vas a aplicarte lo que es el Omni Plus líquido. No es Supreme, el Omni Plus líquido, ya sea el de naranja o el normal, cualquiera de los dos te lo vas a aplicar igual de la misma forma, de raíz a puntas. Si te tienes que llevar dos Omni Plus, pues de modo, te tienes que llevar dos Omni Plus. Yo en lo personal me llevo un sobre, la verdad es que rinde bastante, pero para este largo me llevo un sobre de Omni Plus. Y te lo vas a dejar por 20 minutos, después vas a enjuagar y vas a igual a retirar el agua con la toalla o con los movimientos apretando así y vas a aplicar tu acondicionador, lo vas a dejar unos 2-3 minutitos, enjuagas y ya que salgas de la regadera, ya que te hayas secado con la toalla, te vas a aplicar tu ampolleta, vas a poner un poquito de ampolleta en las manos, lo vas a hacer como si fuera un aceitito y te lo vas a aplicar sobre todo en lo largo y vas a ver cómo vas a ir sintiendo, cómo se va penetrando la ampolleta en lo que es el largo de nuestro cabello. Yo me lo hago sin ponerle calor. Si tú crees que tienes tu cabello un poco reseco, a la hora que pongas la mascarilla y a la hora que pongas el Omni Plus, tienes que ponerle un poco, le pasas un poco lo que es la secadora para el calor. No te lo pegues mucho en el cuero cabelludo, sino sobre todo en lo largo para que penetre bien en lo largo. Si crees que no lo necesitas, yo la verdad que no lo hago con calor. El primer Botox sí lo hice con calor, pero la verdad es que un día lo hice y no tenía tiempo de ponerme el calor y me lo hice y vi que me quedó muy bien el resultado también. Entonces hay gente que sí necesita el calor porque también ayuda a que penetre mejor. Ya depende tú también que veas tu cabello, cómo es que lo tienes. Y al final, pues obviamente te vas a pasar la plancha porque es importante pasarte la plancha. Trata de secarte el cabello primero con la secadora para quitar lo más que puedas el agua y pasar la plancha para que seques muy bien, porque también la plancha va a hacer que
penetre muy bien y que cauterice muy bien lo que es la ampolleta en nuestro cabello, y créeme que, bueno, te va a encantar el resultado. Ese sería el botox número uno. El botox número dos, vamos a llamarlo un botox reestructurante, porque este es para cabello demasiado maltratado. Esta chica que le hizo a su clienta, a la hora de meterle los dedos, dice que no le podía ni meter los dedos de lo enredado y de lo maltratado que lo tenía. La chica traía el pelo largo y no se lo quería cortar, pero lo traía demasiado maltratado y siempre lo traía agarrado. Hay gente que se la pasa con el pelo agarrado y eso también le hace mucho daño a nuestro cabello. Entonces, este va a ser en seco. Te vas a llevar en mayor cantidad, porque obviamente tu pelo vas a ver que lo va a empezar a absorber, y si lo tienes maltratado, muchísimo más. Yo a mi hija le hice este tratamiento, este botox reestructurante, porque yo les he platicado que mi hija juega fútbol y desgraciadamente pues todos los días se expone al sol, y a pesar de que usa pues la mascarilla, a pesar de que usa el acondicionador y el shampoo de Seitú, pues obviamente el sol, desgraciadamente, pues todos los días exponiéndose al sol, pues sí le llega a lastimar. Y este se lo hice a ella. Me llevé, tuve que preparar dos veces porque pues desgraciadamente no le calculé bien, y además te digo, como se lo preparé en seco, pues obviamente absorbe más. Ese se lo vas a aplicar igual, como si fuera un tinte, igual de raíz a puntas y como si fuera un tinte, para que penetre muy bien en todo el cabello. Y vas a preparar en un trastecito donde nos preparamos el tinte, o en un traste de plástico o en un traste de cristal, dependiendo, vas a revolver lo siguiente. Vas a aplicar la mascarilla capilar, vas a aplicar el shampoo herbal, vas a aplicar acondicionador, vas a aplicar el OmniPlus líquido, un sobre de OmniPlus líquido, y vas a aplicar un sobre de Egolife, y le vas a echar unas gotitas de nuestra ampolleta. Eso lo vas a revolver muy bien todo, y vas a empezar a ponérselo en todo, desde raíz hasta puntas. Vas a pasarle calor, ahí sí vas a agarrar tu secadora y le vas a pasar calor, cuidando obviamente de no quemarle el cuero cabelludo, sino sobre todo en lo largo del cabello. Le vas a hacer un chongo, ya que sientas que el cabello está recibiendo el calor. Tampoco le acerques muchísimo la secadora, porque lo puedes quemar. Y te vas a hacer un chongo, y a la hora que le hagas un chongo, le vas a poner una de estas, de estos plásticos de cocina, para que se pegue en la cabeza, y le vas a pasar también un poco de calor para que el mismo plástico guarde un poco el calor en el cabello. Eso se lo vas a dejar también 20 minutos y la persona se va a aprender a bañar, o le vas a lavar el cabello, le vas a retirar el exceso de agua y le vas a poner acondicionador. Va a salir la persona con el pelo, pues obviamente húmedo, le vas a quitar el exceso de agua con una toalla y vas a agarrar unas gotitas de la ampolleta, igual de la misma forma se lo vas a poner en todo el largo del cabello, igual le vas a secar con secadora lo que es el exceso de agua, y con la plancha le vas a pasar para secarle muy bien. Créeme que el cabello queda riquísimo, es impresionante. Desgraciadamente a veces en las fotos no se aprecia. El otro día que subí una foto de mi hija que le había hecho este botox, le ponía yo que lástima que no se podía sentirla. Es como cuando haces un pastel o una receta y lo ves que se ve hermoso, pero a la hora que lo pruebas es cuando dices, ¡ay, qué ricura! Así del mismo modo pasa con los botox capilares. ¿Por qué? Porque obviamente sí se ve la diferencia en las fotos, por eso te digo que te lo tienes que hacer tú, para que veas cómo te queda el cabello. Este botox reestructurante, vas a ver cómo te va a cambiar el cabello. Esta persona que te decía, se le empezaron a hacer el botox cada semana ella iba a que le hicieran este botox reestructurante, y es impresionante el resultado de la persona. No hubo necesidad de cortarse el cabello. Hoy el cabello lo tiene súper sano y súper bonito, pero bueno, te digo, desgraciadamente no se aprecia de la misma forma en una foto que en vivo y a todo color. Tienes que secar muy bien el cabello a la hora que pases con la plancha. Poco a poco vayas planchando todo tu cabello, y bueno, ojalá y te des la oportunidad de hacer este botox, porque créeme que te vas a enamorar. Si ya de por sí puedes estar enamorada de la línea de Seitú, vas a ver que te vas a enamorar. Y sobre todo, y algo que me encanta y me fascina y siempre lo digo, es que son productos naturales. Yo, esto que les digo que yo hago en cuestión del OmniPlus líquido, de la mascarilla, yo todos los días me pongo la mascarilla, todos los días me pongo, la mascarilla y el acondicionador lo uso todos los días, independientemente del shampoo que use, porque a veces uso el herbal, a veces uso el color protec, a veces uso el cuidado especial,
pero el OmniPlus siempre trato de, por lo menos mínimo 3 veces a la semana, sí me lo aplico tanto en el cuero cabelludo como en lo largo del cabello. Y a lo mejor habrá gente que diga, estás loca, ¿cómo voy a gastar el OmniPlus en el cabello? Créeme que vale la pena, créeme que vale el resultado, porque te queda riquísimo el cabello. Además, estás nutriendo tu cabello también y se ve cuando nutres tu cabello. El otro día una chica me decía que qué hacía con qué me ponía en mi cabello, y a la hora que le dije todo lo que hacía, me hizo cara de... Y tengo que hacer todo eso y me lo tengo que poner. Y yo, bueno, pues si quieres tener un resultado como el que yo tengo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Desgraciadamente hay gente que está acostumbrada a que use un shampoo. Y hoy hay tantos productos en el mercado que si te dan brillo, que si te acondicionan el cabello, que si te hidratan el cabello. Yo aquí donde vivo les he platicado que hace muchísimo calor y desgraciadamente el frizz obviamente sale porque hay demasiada humedad, pero cuando yo me pongo mi mascarilla y mi acondicionador todos los días, no tengo que estar sufriendo de esas cosas. A mí me encanta el frío porque yo con el frío no tengo necesidad de plancharme el cabello, en serio se los digo. Me encanta porque no me tengo que planchar el cabello, porque obviamente aquí donde yo vivo, que hace tanto calor y tanta humedad, sí, a veces, en este caso ahorita que me lo planché, sí tengo que pasarle la plancha para que se me vea así. Pero si yo ando en Puebla o ando en Guadalajara y no me lo plancho, así, créanme que así ando con el cabello. Me encanta cómo se me queda el cabello, porque además no me lo maltrato tampoco con la plancha. ¿Pero por qué? Porque le estoy metiendo nutrición, porque le estoy dando nutrición todos los días a mi cabello, y obviamente a la hora que entre menos necesite de planchas, pues obviamente muchísimo mejor. Yo la verdad, en lo personal, no soy mucho de plancharme el cabello y tampoco de ponerme cosas, ¿no? Yo salgo de la regadera, me aplico nada más mi ampolleta en lo largo del cabello, y si me plancho, bueno, me plancho, pero hay muchas personas que usan que si brillo para el cabello, o que si algún tratamiento para el cabello para hidratarlo porque lo sienten muy reseco, quiere decir que el shampoo que están usando en regadera no está funcionando y no está haciendo su trabajo. Pues espero que sirva esta información, y sobre todo platiques, acuérdate, es importante que me platiques si hiciste los botox, los dos diferentes botox, platícame cómo te fue, y acuérdense, seguir creciendo y compartiendo. Que Dios los bendiga. Bye, bye.